Carlos Antonio Romero de Champs falleció en total impunidad después de liderar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana por 26 años, desde donde fue partícipe de uno de los mayores escándalos de corrupción del México moderno, el Pemex Gate. En esta trama, el sindicato de Romero de Champs desvió en el 2000 recursos públicos provenientes de la petrolera a la campaña presidencial de Francisco Labastida. El desvío de Pemex fue demostrado por las autoridades, pero no hubo responsables. Todo quedó resuelto con una multa y Romero de Champs pudo continuar al frente del sindicato petrolero en total impunidad, rodeado de lujos para él y su familia, los cuales iban desde carros de lujo hasta propiedades en resorts y yates. En julio de 2019, luego de ser legislador durante el panismo y priismo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda lo denunció ante la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito de él y 6 familiares, incluyendo a su esposa, hijos, nuera y sobrinas. El disidente Sergio Morales Quintana del Frente Nacional Petrolero también interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Romero de Champs por posible administración fraudulenta. Aún con todas las acusaciones de corrupción en su contra, Romero de Champs pasó el resto de su vida sin pisar la cárcel ni responder por sus acciones.